Ahí si sí quieren más gente conectarse también está chido, ¿eh? Este, entonces, este, entonces nomás para, y nomás para darles un poco de contexto, yo trabajo en, uh, con moléculas, yo este, soy originario de México, de la ciudad de Guanajuato, este, estudié matemáticas y computación, y ahora hice el doctorado en química en Harvard, y ahora estoy trabajando como investigador en, en Google AI. Este, y ahí trabajo como trabajando básicamente en moléculas y, como, y en particular estamos pensando en la olfacción, en el sentido del olor. Este, si quieren saber más de cómo usamos graph neural networks para predecir olor y para el estudio del olor, este les voy a pasar este link. Este, que es un blog post, también hay un archive paper, este, pero Básicamente, nosotros queremos ver cómo digitalizar el sentido de la olfacción. Y la olfacción es un sentido químico. Este, a eso se refiere que cuando tú hueles algo, estás oliendo una molécula. Y una manera de modelar moléculas son con grafos. Entonces, por eso a mí me interesan este, entender grafos. Este, entonces, este, y, y hay muchas maneras de trabajar con grafos. Los grafos son una estructura de datos que es como. Mucho más, este de cierta manera complicado este, y estructurado que vas a encontrar, que es diferente a, por ejemplo, una imagen o texto. Una imagen normalmente lo piensas como un rectángulo de donde tienes valores en cada uno de los lugares, ¿no? O un array de dos dimensiones. Este, mientras que un grafo tiene múltiples componentes y todos están relacionados, ¿no? Entonces, algo que van a encontrar y uno de los papers que les puse en el Classroom, que creo que es como muy buen lugar para empezar, este, y que voy a compartir ahorita en mi pantalla. Vamos a ponerlo. Este, y si otra gente quiere conectarse, poner su video, también así, sin miedo. Este, entonces, por ejemplo, uno de los papers que, que, que compartí fue este: Relational Inductive Biases, Deep Learning and Graph Neural Networks. Este es un muy buen artículo si quieren entender un poco como el contexto, un poco la idea. Y, de, y por qué qué hace los grafos diferentes de otras formas de datos y y cómo funciona este esto con y tiene muchísimos autores porque es como una amalgama de, de, de gente que estuvo trabajando en el, en, en el campo y, y es como una síntesis de muchas de las ideas que han estado saliendo y obviamente tal vez en cinco años esto va a cambiar no tal vez hay, habrá algo mejor o, o lo que sea no esto se mueve muy rápido pero este, sí, esto, esto lo recomiendo para que lo lean si quieren entender un poco más y también entender un poco más los conceptos matemáticos. Este Va a ser difícil explicar los conceptos matemáticos en el video este, y creo que tal vez hay más valor ahorita, nomás hacer la parte de la práctica. Entonces, en una red, así su primera red, si es su primer Graph Neural Network. ¿Quién, ¿Quién ha entrenado un Graph Neural Network antes? Pónganle en el chat. El Christopher Castro dice, dice, dice que él sí, él sí, ha entrenado una. ¿Para qué? Uh, Luis Martín, yo conozco a Luis Martín. Ramiro Gatti también. Este, ¿Y ¿quién, quién, quién, ha, quién ha entrenado una red, por ejemplo, Recurrent Neural Network con Transformer, pero no, pero no una un Graph Neural Network? Entonces, ¿quién se ha metido con otras cosas? Ah, alguien se puso a clasificar Reddits. Este. Entonces, vamos a empezar. Este, vamos a brincarnos. Alguien se puso a trabajar en NLP. Este, hay Graph, graph no Networks y grafos tienen muchas relaciones con, muchos otros, con otras estructuras de datos. Entonces, hay muy, si lo buscan, van a encontrar que hay muchas relaciones. Este, y si me preguntan de manera específica, les puedo apuntar a, a ese tipo de relaciones. Este, pero entonces vamos a dar un brinco y seguro van a salir algunas dudas. Y entonces, este, si alguien tiene una duda, Escríbanlo en el chat y los podemos responder al momento. O también métanse en el video y, este, y echen, la, echen la pregunta. Este, entonces, este, vamos a abrir Collab Entonces, para, para los que están llegando, este, co compartí un GitHub. Este, bueno, solo. ¿eh? Antes de empezar a eso, solo quiero darles un poco de contexto de la tecnología que estamos usando. Vamos a una librería de DeepMind que se usa para grafos, que se llama GraphNets. Este salió hace un año y medio. Se ve, este, si se meten, van a ver que se ve muy chiquito. Y la ventaja de esta librería es que es muy minimal. Entonces te da todos los componentes que necesitas para construir un graph neural network y no tiene mucho como es, está justamente para lo que para lo que es, ¿no? Entonces no vas a encontrar muchas cosas ya hechas o implementadas, pero puedes implementar cualquier algoritmo de Graph Neural Networks con esto. Entonces es muy bueno si quieres empezar a construir tus propios algoritmos o, 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 o ponerte a experimentar con cosas. Vamos a estar usando Sonnet. Entonces, a Sonnet es como Keras, pero es de DeepMind y funciona con TensorFlow 2.0. Y me gusta Sonnet también porque es muy minimal y es muy fácil de, de. Es muy transparente. No hay tantas cosas pasando en el momento. Y todo lo que haces con Sonnet lo puedes hacer con Keras. Entonces, si quieres mezclar cosas de quieras con Sonnet, está bien. Este, si no usan TensorFlow, pueden usar PyTorch y PyTorch Geometric es una librería que pueden usar. Y la otra librería que también pueden usar es uh, DGL. Entonces, estas son librerías también muy robustas. Lo que vas a encontrar con PyTorch Geometric, solo para darles una idea. Entonces, este, este es el GitHub. PyTorch Geometric tiene muchas referencias. De, de muchos métodos implementados entonces este es buena práctica simplemente tratar de meterte y entender un poco cómo funciona eh, el código este estos son como toda la lista de los algoritmos que han implementado en PyTorch Geometric entonces si quieres agarrarte algo de cajón, es, es bueno porque pero también es bueno si quieres entender un poco cómo implementar cualquiera de estos algoritmos es, es una lista gigante este todo entonces, yo, yo les diría, este, no se queden en una sola caja de un solo framework. Este, es bueno conocer uno, pero conozcan varios porque cada uno tiene diferentes filosofías de cómo trabajar con grafos y esto te va a ayudar cuando ya quieras empezar a hacer tus propios algoritmos y realmente pensar un poco cómo trabajas con, con, estas, con estos algoritmos y, y máquinas, ¿no? Este, entonces, este entonces esto es un poco como el stack. Entonces, lo que vamos a nosotros a usar va a ser Collab. Este, y nomás para compartir de nuevo, voy a compartir de nuevo el GitHub. Este, es un GitHub muy minimal. Este, si tienen sugerencias, súper bienvenidos. Este, voy, todavía me falta pulir, pulirlo más. Pero lo que van a ver es que solo hay un, hay Python Notebook aquí. Este, y eso es todo lo que necesitamos. Si ustedes quieren instalar el software para correrlo en su propia computadora, pueden usar este environment.yaml que tiene la lista del software que van a necesitar para correr en su propia computadora. Bueno, nosotros no necesitamos instalar software, entonces vamos a usar un Colab. Entonces vamos a visitar Colab. Este, deja, busco el Colab. Entonces, ahorita se está lodeando Colab. Entonces esto es un collab. ¿Se si han usado Jupyter Notebooks? Es un Jupyter Notebook, pero está hosteado en Google Cloud. Les da acceso a GPUs gratis y a TPUs. Este, y entonces lo pueden correr. Este, y si quieren, si quieren tener más poder de cómputo pueden conseguirse la hay una como cuenta Pro que pueden también checar. Este, pero es bastante barato, o sea, $10 el el mes y es como si tuvieras una GPU que puedas usar este, y la ventaja es que no tienes que estar calentando este donde donde estás trabajando no porque tener una GPU pesada este, puede tomar mucho entonces este, voy a limpiar todo entonces vamos a ver runtime y dónde está clear all este, cómo Uh, clear all outputs. Entonces aquí está. Vamos a empezar desde cero. Este, si quieren conectarse con un GPU, que es lo que yo voy a hacer, este, pueden dar clic aquí. Uh, vamos a buscarlo. Este, tools, runtime, change, runtime. Y pueden ponerle un acelerador. Entonces aquí les puse un GPU. Este. Y va a hacer su entrenamiento como 10 veces más rápido. Este, aún así no es súper pesado. Esto yo lo estuve corriendo en mi laptop hace unas horas. Entonces, primero vamos a bajar unas utilidades. Y lo que va a hacer estas utilidades es que va, va a bajar este, ¿what? Ah, ah es que ya, esto ya lo estaba corriendo antes. Deja el factory reset. Entonces, desde... nueva máquina. Entonces, vamos a correrlo. Este, y lo que vamos a hacer ahorita es que va a clonar el GitHub repo y todo lo que se encuentra en ese GitHub repo lo vamos a tener ahora en esta máquina virtual. Entonces va a instalar software que necesitamos. Entonces este, podemos encontrar los archivos que es aquí en esta en este sidebar. Este, aquí pueden ver por ejemplo que ya bajó todo el GitHub, tiene la misma estructura que, que les enseñé en la página y aparte está instalando software. Entonces, estas son todas las librerías que vamos a usar. Ahorita vamos a ver un poco más detalles de cómo usar estas librerías. Este, Elizabeth Rodríguez, ah, ¿podrías compartir el link al Collab? A ver, vamos a ver. Collab Pro no está disponible en México. Ah, chales. Eso está triste. Ah, Natalia. Gracias por pasar el link al collab. Entonces, ahorita estamos esperando, se está instalando software. Este, este, sí, estamos, estamos esperando a que tome, a que esto pase. ¿no? Son un par de minutos en instalar software. Entre más software le damos, más se va a tomar. Este, por mientras, vamos a ver el tipo de, de, de vamos, vamos a esconder los archivos y vamos a enfocarnos solamente en el código. Entonces, este aquí podemos ver este los módulos que vamos a usar y muchos son como eh, módulos estándares de este de de, de, de cómputo científico, ¿no? Entonces, numpy, scipy, matplotlib, seaborn, alter es para visualización, networkx es una librería que nos da muchas herramientas para analizar grafos. SKLearn, UMAP, TensorFlow, Sonnet, GraphNets. Y el otro es OGB, que es Open Graph Database. Entonces, ahorita les enseño Open Graph Database. Vamos a usar uno de los datasets que tienen en Open Graph Database. Este, No, es para ser seguro que todo el mundo está siguiendo este Pueden escribir en el chat si ya si ya, llega, si ya están esperando a que se instale o si ya están o si ya llegaron al módulo. Sergio dice instalando. Franco, todo ok. Wow. Instalando. Ah, hola Diana. Este, órale. Entonces hay mucha gente instalando, algunas personas haciendo copia. Entonces todo chido. Este, mientras estamos esperando a que se instale, ah, y en la segunda no, no instaló, pero sigue siguió corriendo el código. Ah, entonces ahorita vemos vemos qué onda. No sé no sé por qué será eso, Roxana. A, a veces lo que pasa es que Este, Mariana pregunta, este, hay que abrir el collab, sí, de preferencia sería, sería bueno para que puedan ver los detalles de manera más, más cercana. Todos todo el mundo está instalando ahorita, este, también yo no voy a estar pudiendo ver todas las preguntas todo el tiempo, entonces si alguien sabe la respuesta también brinca y, y participa y, y compártelo. Entonces to, todavía está instalando, de hecho esta última librería es para este para análisis de grafos. Este, entonces está tomando un rato. Este, mientras esperamos, ¿de, ¿de dónde nos visitan todos? ¿Dónde están conectados? Seguro todo, pero ¿de, dónde, ¿dónde es eso? Ya, yeah, Colombia, Santa Fe, Argentina, Brasil. Uh, Ciudad de México, Corrientes Argentina, Santa Fe Argentina, Ciudad de México, Santiago, Chile, wow, por todos lados. Tonatiu dice Ciudad de México, uh. Mazatlán, Sinaloa. Sí, Mazatlán está chido, tienen buenas playas. Entonces, ¿alguien ya entró? Ok. Sí, está tomando un poco más de tiempo de lo normal. Este, lo corrí esta, esta mañana solo para estar seguro que sí corría todo y me corrió sin problemas. Ah, Euler dice que es de Perú. Ya, yeah, ya estamos, tenemos como el 50 o tal vez 40% de los países latinoamericanos, al menos ahorita en el chat. Entonces, eso está chido. Ok, ya terminó. Y sabemos que terminó porque ya no hay como un indicador en, en, que nos dice dónde. ¡Wow! ¡Puebla! Entonces, vamos a correr lo, los módulos. Si esto funciona, ya, ya está bien. Todo funciona. Porque vas a tener todas las librerías este, disponibles. Este, entonces, ah, no, ¿sabes qué? Este me equivoqué, todavía está instalando. Pua. Sí, le está costando el trabajo instalar NetworkX NetworkKit Network Kit. Este, también para dar un poco más de contexto, una de las. El database que vamos a estar trabajando este, es de un uh, database para grafos. Entonces, este voy a voy a compartir en la pantalla. Pero mientras estamos esperando a que se instale. Sí, y, y algo que mencioné es que. Tenemos capacidad de hasta tener a nueve personas en video. Entonces, si quieres, nomás brincar y compartir tu cara, eso está bien. Este, puede, le, hace, hace que parezca que es como una persona, no solo una persona hablando, ¿no? Ya, yeah, Eduardo, Eduardo, sí, sí, si anda ahí. Este, entonces, vamos a ver un poco Open uh, Graph Database. Es, una, es como un repositorio este, de, este, de grafos. Uh, de que empezó Stanford, uh, ahorita está de moda y hay varios repositorios que puedes encontrar. Este, en particular, ellos lo han hecho muy bonito para que puedas como bajar y evaluar muchos problemas de grafos, uh, ¿no? Entonces, si tienes un nuevo algoritmo y crees que puedes hacer algo nuevo, este, puedes usar su, su librería y ya está como muy estandarizado como lo de el y test splits, el validation split, entonces, y también tienen un leaderboard. Entonces, puedes ver cuál es el state of the art en cualquier task que tienen, ¿no? Entonces, no, es, es bueno si quieres, si estás desarrollando una nueva metodología o solo quieres saber si estás haciendo bien las cosas. Este, vamos a ver ahorita uno de los datasets que estamos usando. Tienen varios tipos de datasets. Hay tres tipos de datasets: Node Property Prediction, Link Property Prediction y Graph Property Prediction. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno de estos conceptos. Pero en particular nos vamos a meter solamente en node property Protection, que es lo que vamos a estar trabajando hoy. Este, aquí tienen una tabla del tipo de grafos que tenemos y en particular puedes ver un poco como el, el número de nodos, cuántas edges hay. Este, hola Luz, sí, este, podemos tener nuevas personas. Solo tenemos tres, entonces pues otras seis personas pueden entrar. Este, pueden ver también cuántas, cuántos problemas hay o tasks para este problema. Entonces, por ejemplo, hay un data set de proteínas que tiene 112 cosas que puedes predecir. Y te dice qué tipo de problema es y cuál es la métrica que utilizamos para evaluarlo. Nosotros nos vamos a enfocar en el, el data set de archive, que es como el, el más chiquito. Este, y, de hecho, vamos a, hacer todavía, vamos a construir un, un, un data set todavía más chiquito para que sea más entendible cómo trabajar con este data set. Entonces nos metemos a Archive y vas a ver una descripción un poco de, de qué estamos tratando de hacer. Y básicamente lo que vamos a hacer es tenemos cerca de cada nodo va a ser un graph, va a ser un paper que está en Archive y vamos a tener este, información, este, de, vamos a tener información de, del texto, este, del de, de, de abstracto y el título de, de ese Archive Paper. Y lo que, tenemos que hacer es y lo que tenemos que hacer es que tenemos que predecir a qué tipo, de, qué tipo de categoría es este paper. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar este paper que yo tenía hace poco, este, el de Bataglia. Este. Entonces, por ejemplo, este es un paper de archive. Este está en la categoría de Machine Learning. Entonces, si ven, dice cs.lg. Cs es Computer Science. Lg es. No sé, pero eso es. Esa es la categoría para Machine Learning. Hay muchísimas categorías. Entonces, si te metes, hay unos para high, high Energy Physics, hay unos de Antropología, hay un poco de todo. Entonces, tenemos cerca de, cada nodo es un paper. Y tenemos cerca de 100,000 nodos. Entonces, vamos a tener 100,000 papers. este Y estos papers están conectados si uno cita al otro. Entonces, si un paper cita a un paper, entonces este, van a estar conectados. Y así es como conseguimos un grafo. Y este grafo es un, un grafo que normalmente se llama Knowledge Graph, porque es como que tienes conceptos este, que están relacionados. Y entonces, la idea es que si tienes un paper, por ejemplo, de antropología, es muy poco probable que cite a un paper de tal vez Machine Learning. Entonces, va a estar menos conectado con ese tipo de, de tópicos. Entonces, la idea es que puedes más o menos predecir qué tipo de tópico es un paper en base a quién cita. Entonces, esta es un poco la... Este, ah, este, ma, Elizabeth está preguntando si se puede hacer más grande. Este, ¿todo el mundo puede ver la pantalla o creen que se puede hacer más grande? Decente. Algo que pueden hacer es, le pueden dar doble clic. Okay, vamos a vamos a este, a ver, voy a, voy a hacerle zoom. Me dicen si les ayuda. ¿Esto está mejor? Okay, Francesca dijo eso. Este, entonces, es tenemos un problema de clasificación y es un problema de multi-class. Entonces, de hecho, lo, una manera de pensarlo es, este: tenemos un paper puede estar en un número de clases y tenemos que pensar en qué, en qué clase termina. Entonces, en particular, este dataset tiene 40 subject areas. Entonces, aquí lo pueden ver. Algunos son computer science AI, otros machine learning, otros sistemas operativos. Mariana pregunta, ¿esta estructura sería un grafo dirigido? Sí, es un grafo, un grafo dirigido. Y, de hecho, ahorita lo vamos a ver y vamos a visualizarlo. Entonces, esto nomás fue para darnos una, una idea. Este, para, para tener más información, el, el, y ahorita lo vamos a ver. Esto también es un dataset que se ha cortado por años. Entonces, vamos a entrenar sobre todos los papers de 2017 y vamos a tratar de predecir los papers de 2018. Y, si quieres, y ese es el validation split. Y si quieres otro split, que es el test, ya si vas a publicar algo, este sería el que quieres usar. Eh, tienes el de 2019. Entonces, es una manera de ver si tu modelo está generalizando a, a cosas que no son, que no dependen del tiempo, ¿no? Si nos vamos al leaderboard, pueden ver ahorita el, como el estado de arte de los métodos para este tipo de grafos. Y quién lo subió, el paper y el código para este. Y qué tipo de hardware usaron y cuándo subieron los resultados. Entonces, aquí pueden ver el estado de arte para este problema. Este... Entonces, vamos a regresar. Entonces, vamos a ir al collab. Y ojalá y que ya todo está instalado. Sí. Uh, corrió. Este, aquí tenemos una. Okay. Y aquí me dice la versión de, de, de todos los softwares que tenemos. ¿no? Tenemos UMAP, tenemos TensorFlow, tenemos Sonnet, NetworkX, uh, OGB. Esos son los importantes que vamos a usar. Entonces, lo que primero vamos a hacer es vamos a bajar el, el dataset. De hecho, voy a hacer un zoom más grande. Ok, creo que se creo que ve mejor, ¿verdad? Entonces, lo, la ventaja de esta librería es que puedes este, bajar un dataset este, automáticamente, ¿no? Entonces, si corro este, esta, pa, para correr una celda, puedo darle clic aquí. Este, ¿no? ¿Dónde es? Este... Es que normalmente yo lo hago con el teclado. Entonces estoy. Ah, aquí está. Le ponen el play. Y eso corre la celda. Otra manera es poner control enter y ya. Y o oh, le ponen enter y, y ahorita está bajando el dataset. Este dataset es virtual, o sea, se está bajando a la máquina virtual. Entonces no está ocupando nada de cómputo, nada de tiempo en su computadora. Entonces lo bajó. Y si quieren ver un poco dónde está, eh, entonces ¿no tú dónde está el link del collab. Este está un, si te buscas un poco en el chat, va, lo van a encontrar. Ahí está Miguel. Uh. Entonces, vamos a ver los archivos. Este. Bajo. Se creó un nuevo folder que se llama dataset. Y aquí vas a encontrar este dataset en particular. Y vas a tener los datos crudos. Entonces, si te interesan solamente los datos crudos y tener tu propio preprocesamiento, pues usar esto. Los datos procesados. Y también mapeos para los datos. Entonces. Y también información de cómo, cómo están los splits hechos para este dataset. Entonces. Este, entonces. Hay bastante información si quieres replicar lo que estás haciendo. Entonces, ya tenemos el dataset y aquí podemos ver un poco de información que tenemos sobre este dataset en particular. Entonces, pues, por ejemplo, aquí nos va a dar un poco de información del tipo de grafo que es. Hay 40 clases, solo hay un problema, predecir la clase ya. Los splits están construidos a partir de tiempo, son temporales. Es multi-class classification. Entonces, si conocen MNIST, es justamente eso. Es predecir en qué, en qué cubeta cae el paper. Este, y tengo más información. Por ejemplo, tiene información. El grafo tiene información de nodos, pero no tiene de, de, de los edges, que son las conexiones. Tampoco es un grafo uh, heterogéneo eso es lo que quiere decir es que es un grafo que puede tener múltiples tipos de nodos y múltiples tipos de, de conexiones. Entonces, por ejemplo, si piensan en un plazo, en un grafo de, de personas, puedes tener, un grafo, puedes tener una conexión de amigos y tal vez tienes como información en los amigos, ¿no? Pero puedes tener otro tipo de conexión que puede ser, por ejemplo, novia o esposa o esposo. Entonces, este. Entonces, cada uno de esos los puedes modelar como diferentes tipos de conexiones. Y, y por ejemplo, puede ser un amigo y también puede ser uh, novio de alguien. Y, y, y tal, tal vez puede ser novio, pero tal vez no amigo. O algo así, ¿no? Entonces, hay, hay, ese es un poco... Y también puedes tener múltiples tipos de nodos. Entonces, grafos puedes meterte mucho más complicado si quieres. Puedes, los nodos los puedes modelar con grafos. Y entonces tienes un hypergraph, que es como un grafo dentro de un grafo. Entonces, te puedes ir tan profundo como quieras a estos grafos. Entonces, vamos a. Primero vamos a ver un poco de los datos. Entonces, este es un problema de multi -class classification. Este, si hago, si abro una celda de código y escribo dataset. Este, este es el objeto que lo odiamos. Y si le pongo punto. Me va a salir una, una lista de comandos que puedo correr sobre esto. Entonces, por ejemplo, si escribo uh, graph, estos son los datos crudos que tengo del grafo. Entonces tengo edge features, no tengo. Tengo índices de los edges. Ahorita vamos a ver qué significan estos. Tenemos información de los nodos y tenemos el año de cada nodo. También tenemos cuántos números de nodos tenemos. Eso es algo que podemos hacer pero a nosotros nos interesan los labels, entonces queremos entender un poco mejor qué vamos a predecir. Entonces esto si lo checan es un numpy array. Numpy arrays son eh, son vectores. Si usan Mat MATLAB es justamente matrices, ¿no? Entonces este numpy es súper chido para manejar uh, arrays y preprocesar datos. Entonces algo que pueden checar es el shape para entender un poco el tamaño. Entonces tenemos Justamente el número de nodos que habíamos dicho, ¿no? Que son como 160,000. Este, y si te fijas, es una dimensión, porque solo estamos prediciendo una cosa. Este, vamos a. Vamos a hacerlo de una sola dimensión, para que salga solo un arreglo de, de números. Entonces Rubble no los va como a. Uh, um, ¿Cuál es la palabra? En, en inglés es flatten. No lo. Nos va, nos va a planear el arreglo. Entonces, vamos, podemos, podemos, vamos, a, vamos a contar cómo se ven estas cosas. Entonces, vamos a hacer un count plot. Y vamos a Seaborn, que es muy bueno para visualizar este tipo de cosas. Entonces, tienen count plot, donde simplemente le podemos dar el arreglo de números y nos va a enseñar un poco cómo están los conteos. Entonces, este es un poco difícil porque tenemos muchas categorías, pero tenemos aquí 40 categorías. Y, por ejemplo, algo que podemos ver es que esta categoría, la número 16, tiene muchísimos este, artículos representativos. Este tiene más artículos representativos y tenemos muchas categorías que tienen muy poquitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta categoría 11 tiene muy poquitas categorías. Entonces, algo que vamos a hacer para simplificar este problema y poder entenderlo mejor es que vamos a reducir el número de categorías a solo 10 para que sea como MNIST, pero de grafos. Entonces, la manera que vamos a hacer eso es vamos a buscarnos las categorías que tienen más representación. En este caso, es así, a puro gímetro puedes ver cuáles son las que son más este, representativas. Aquí tenemos una función que nos va a hacer eso. No solo eso, también nos va a hacer el mapeo del número con el concepto. Entonces, si corremos esto y vamos a decir, queremos los top 10 labels. Entonces, el top... 10 yes, es 16 y aquí lo podemos ver, o sea, el 16 es el más popular. Si queremos saber qué es el 16, aquí tenemos Archive, Computer Science, CB. ¿Alguien sabe qué es eso? Exacto, Rafael sí sabe. Ya, yeah, también Fernando. Entonces, puras pistolas, sí. Entonces es justamente esto, ¿no? Este, Entonces de esa manera podemos conseguir este, los mapeos. Y si quieren ver justamente dónde están estos datos de los mapeos, este, aquí en los, en los datos, en mapping, este, tenemos un, un CSV que tiene esa información. Entonces de ahí lo estoy sacando. Pero entonces ahorita, solo para simplificar el problema, nos vamos a enfocar en 10 categorías. Entonces LG, creo que es Machine Learning. IT, no sé, ¿por qué no escriben en el en el chat lo, las 10 categorías que tenemos? Así échale a Google rápido. Yo no, yo no las he buscado todas. ¿Qué es DC? Sí, entonces, si conocen alguna de esas categorías, por favor, escríbanlo en el chat. Ah. Franco ya nos pasó la taxonomía. Va. Entonces, aquí podemos verlo. Este, ah, pero a ver, ¿alguien puede como solo copiar justamente los que tenemos? Porque aquí tenemos muchísimos. Y ponernos a, a hacer el mapeo va a costar tiempo. Entonces, podemos crowdsourcear. Somos 39 personas viendo. Creo que sí lo podemos crowdsourcear. Entonces, a ver. Ah, DC, entonces Tonatio, DC dice, dice que DC es Distributed Parallel and Cluster Computing. A ver, ¿qué otro? LO, Cristina dice Logic in Computer Science, Information Technology, Francesca nos dio el de IT. Entonces, muchas son relacionadas a computación. Entonces, de hecho, hay un dataset más grande. Que tiene, este, que tiene muchísimo más categorías. Si quieren entender un poco más de este dataset, hay todo un preprint que habla de este dataset. Entonces, este dataset es de algo más grande conocido como el Microsoft Academic Graph. Entonces, si quieren entender eso, busquen uh, Microsoft Academic Graph. Tienen un paper que describe justamente este dataset que estamos usando. Y estamos usando la versión bebé hay una versión mucho más grande, gigantesco, que toma como 100 gigabytes de memoria en la computadora. Entonces, este es el preprint. Ahí es inteligencia artificial. Ya, Franco nos pasó, tiene la lista acá. Entonces, ahí están todos. Entonces, eso solo está para, para tener un poco de referencia. Entonces, ahora vamos a visualizar un poco los datos. O sea, antes de entrar al Deep Learning, siempre es bueno tender, tratar de entender un poco los datos y ver qué podemos hacer con herramientas de exploración y, vi y visualizaciones. O sea, puede ser que no necesitamos una red de grafos para resolver este problema y a puro ojímetro sale. Para esto, vamos a crear un Color Palette para poder asociar cada categoría a un color. Y estamos usando el Color Palette C3 que ayuda a dar colores que contrastan mucho para categorías. Entonces, este, esto es para que sea más fácil de visualizar estas distintas categorías. Uh, antes de eso, voy a, voy a crear estos splits, porque el, el dataset es mucho más grande, tiene 40 clases, tengo que solo quitar todos los nodos que no son de esa clase, y también tengo que hacer estos Tengo que... Este, tengo que hacer algunas operaciones y también quiero hacer los train test splits. Entonces, esto, este pedazo de código que se ve mucho, como mucho este, es para construir esto. Ahorita vamos a entrar más a detalle, pero no más córrelo. Va a tomar como uno o dos minutos. Y esta función nos va a dar este, un grafo de entrenamiento, unas propiedades para entrenar y también nos va a dar los paper IDs. Los Paper IDs son, de hecho, el número identificador en Archive. Entonces, justamente para un data, para un data point, si quieres ver qué es, puedes agarrar este, este Paper ID y googlearlo y vas a llegar a, a justamente al preprint que estamos utilizando en el dataset. Entonces, está loadeando, está haciendo muchas operaciones. Este, estamos usando en particular NetworkX para hacer el, el el, todas las operaciones de cortar los grafos, porque puede ser complicado. Este, esto de cortar grafos y agarrar subconjuntos de grafos no es como simplemente hacer subíndices en, en, un, en un vector. Entonces está más complicado. Este, entonces, estamos viendo. Entonces, todavía estamos esperando. Pero entonces, unas, este, mientras estamos esperando, ¿por qué no en el chat alguien escribe? O sea, tenemos un dataset. ¿Qué, qué, ¿Qué harían ustedes con este dataset? Sin meterse a deep learning o machine learning. ¿Qué es lo primero que hacen? Uh, Eduardo Flores dice: un análisis exploratorio. Ver la distribución de los splits. Sí, estos dos. Este, a ver, Eduardo, ¿cómo, cómo hacemos? ¿Qué tipo de análisis exploratorio pensarías hacer? Y también si quieres hablar por micrófono, también se puede. Pero tampoco te quiero poner en el, ahí en el spot. Entonces, también chat está chido. Mientras estábamos. Eh, ah, la otra cosa, este. Entonces, ver la, la distribución de los metadatos. Entonces, ahorita vamos a ver justamente estos tipos de datos para tener una mejor idea. Ver la conectividad, sí, eso también es importante. Este, Mariana Calderón también, antes de pasar a eso, ella preguntó: ¿el subconjunto de nodos son seleccionados al random? No. Este, hay dos operaciones que estamos haciendo. Este, de hecho, tres. Una operación es sacar el 30 split y esos trinitas splits no son aleatorios, sino depende del año en que se publicó ese paper. Entonces, ese es un split. Entonces, quitamos todos los nodos que están en esos y, tenemos, y si, si quitamos esos nodos y tenemos conexiones vacías, tenemos que cortarlas. Entonces, por eso no está tan sencillo. El siguiente operación que hacemos es, solo nos vamos a restringir a las 10 categorías más populares. Entonces... Si un paper es de una categoría que no es popular, lo vamos a sacar. Entonces, quitamos ese nodo y quitamos esas conexiones. Entonces, tenemos un train y un validation split, donde todo lo tenemos justamente estos este, papers que son de estas 10 top categorías. Luego, lo otro, la otra operación es para el training set, vamos a agarrar solamente el subconjunto más grande conectado. Entonces, es, así vamos a enforzar que el grafo está siempre conectado y no hay una isla desconectada. Hay una razón para hacer esto. No es necesario, pero ahorita, les vamos, ahorita veremos un poco por qué queremos hacer esto. Entonces, para empezar, podemos ver aquí el tamaño del número de nodos que sacamos, y sacamos 55 nodos. Y para validación, tenemos 22,000 nodos. Entonces, esto es el número de nodos que tenemos. Esto es un grafo gigantesco. Visualizarlo este te va, te va a hacer que se te congele la computadora, ¿no? Entonces no vale la pena. Este, este tenemos un objeto que se llama el data dict, que es un diccionario de, de, de los datos crudos. Entonces esto nos va a ayudar un poco a entender qué es esto, cómo tenemos estos datos. Aquí tenemos el número de nodos, 55.000, pero el número de ellos es 250.000. Entonces, por ejemplo, Tonatiuh y Eduardo hablaron de... Y también, sí, hablaron de un poco de ver la, la distribución de los datos. Entonces, una distribución que quieres ver es, por ejemplo, el número de edges es como... O sea, lo que te puedes imaginar es que hay unos papers que son como Rockstar, que todo el mundo cita, que son los más conocidos. Y entonces estos van a ser outliers. Tal vez la mayoría de los papers solo tienen en promedio cinco conexiones y tienes unos que tienen como 10.000 conexiones porque todo el mundo los está citando. Entonces, eso es importante y eso es interesante entender, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Este, tal vez simplemente sabiendo cuáles son estos rockstars, puedes ya hacer muchas predicciones muy rápido sin tener que meterte al rollo de deep learning. Este, lo, los otros datos que tenemos son los nodos. Entonces, no te, si se fijan, no tenemos una representación textual de los nodos. Este, Podemos extraer los nodos haciendo esto. Vamos a copiar esto. Código. Y si se fijan, es un NumPy Array. Y es un NumPy Array de 55 mil nodos, pero 128 dimensiones. Entonces, alguien así, si tienes un título y tienes un abstracto y tienes que convertirlo a un feature para un algoritmo de machine learning, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente para convertirlo? O sea, tenemos un paper, ¿no? Tenemos este paper. Uh, este, ¿cómo convertimos este paper en un dato que podemos usar en un algoritmo? One-hot encoding. Puede ser un one-hot encoding, pero tenemos 100.000 uh, artículos diferentes, entonces el one-hot encoding sería de dimensiones gigantescas. Entonces necesitamos algo más chiquito para que sea más este, más razonable. Eduardo Flores dice, ¿embeddings? ¿Qué tipo de embeddings? Y si no están familiarizados con el concepto de embeddings, este, por ejemplo, alguien también dijo por autores y de hecho eso puede ser muy importante, ¿no? Y de hecho, si estás pensando hacer como de detección de fraude académico, ver autocitas y ver quién está conectado a quién, puede ayudar. Este, entonces eso es extra información y eso es también de otra manera de cómo puedes pensar este problema. Este, el concepto de embeddings ah, ah bueno, este Alguien dice variational encoders y Eduardo Flores dice, ¿alguna vez convertí un grafo en embeddings usando similitud entre nodos? Sí, entonces, el concepto de embeddings es, así de, uh, de manera muy general, un embedding es, este, y Rafael también tiene una idea también muy buena, uh, el embedding de abstract keywords con NLP. Entonces, un embedding es básicamente una manera de convertir un dato a un vector. Entonces tenemos texto y si tenemos un algoritmo que nos puede convertir, hacer esa traducción de datos secuenciales a un vector es mucho más fácil de meter un algoritmo, ¿no? Si tenemos un vector podemos usar Scikit-Learn, no necesitamos TensorFlow y podemos hacer eso o podemos ya hacer mucha exploración de datos con estos embeddings. Todos los embeddings tienes que pensarlos como son vectores que tienen como la destilación de esa información en forma vectorial. Entonces hay word embeddings hay text embeddings, pues eso, eso los puedes construir con técnicas de NLP, como transformadores, como recurrent neural networks. Tú le metes el texto y te va a dar un vector. Y justamente lo que vamos a ver con graph neural networks es que podemos construir graph embeddings. Yo le doy un grafo que es así como todo raro y me va a dar un vector. Y ese vector, o sea, trabajar con grafos es más complicado, pero trabajar con vectores así eso le das un vector a alguien y ya pueden trabajar con eso de manera más sencillo. Entonces, muchos mucho de, los, de los trucos de Deep Learning es cómo convertimos datos a vectores. Y ya con estos vectores podemos hacer muchas cosas. Somos muy buenos en trabajar con vectores. este Entonces, porque todo vectores son espacios de álgebra lineal y de espacios vectoriales. Entonces, este, si podemos llegar a vectores, este todo el mundo es feliz. Entonces, Alguien agarró word to back y consiguió los word embeddings de los abstracts. Si quisieras ser más inteligente, podrías hacer un poco lo que hace Ra Rafael. Te hagas un word embedding del abstract, otro de los keywords, y eso tal vez quieras hacer un one hot encoding, como mencionó Fernando. O este también podrías hacer este el one hot one el word to back de este, del título. Ahora tenemos word embeddings más poderosos con transformadores. Entonces, si yo fuera a atacar este problema ahorita, usaría ese tipo de, de embeddings. Porque es, gente ha demostrado que, este, que tiene, es un espacio mucho más rico y más como significativo. Pero, entonces, esto esta es una matriz. No tienen que pensar que es una matriz. Es una matriz de 55,000 nodos por 128, este, de dimensión 128. Entonces esto ya lo puedes meter en un algoritmo, no necesitas un graph neural network, esto ya puedes usarlo tal cual. Este, algo que vamos a hacer es vamos a visualizarlo. Entonces vamos a hacer una técnica de, de reducción de dimensionalidad, Primer, vamos a construir un uh, cycle learn pipeline, primero estandarizamos los datos, entonces a estandarizar es solamente asegurar que cada dimensión de las 128 dimensiones se distribuye como una gaussiana normal. Esto simplemente ayuda a hacer que todas las dimensiones sean como más estándares o más comparables. La re, técnica de, de reducción de dimensionalidad, hay muchas. La, el estado de arte ahorita es UMAP. Entonces UMAP a, hace mucha magia. O sea, si quieres ver estructura, lo vas a ver. No, no necesariamente significa que existe esa estructura. Te puedes, tienes que pensar en chequeos. Este si yo si, si puedes conseguir estructura con PCA, que es una transformación lineal, usaría PCA. Pero si no consigues esa estructura y eso normalmente sucede con datos que son tienen mucho ruido o tienen menos estructura, muchas veces datos biológicos, donde tienes que inventarte un resultado, este UMAP es muy bueno para eso. Entonces, si corremos este pipeline Va a aprender las estadísticas de los datos y nos va a regresar un arreglo, pero de dos dimensiones. Y entonces, nosotros somos, nosotros sabemos visualizar cosas en dos dimensiones. Nos pues, toma un poquito. Uh, la ventaja de tener este rollo de pipeline es que si nos llegan nuevos datos, hacemos pipe.transform y ya tenemos los nuevos datos en el, usando la misma transformación que acabamos de aprender. Entonces, este, y si quieren saber más de UMAP. Este, un colega escribió un, uh, un post muy bueno para entender y como para conseguir un poco de visualización, un poco de entender un poco cuáles son los problemas que puedes tener con Umap. O sea, no nunca es bueno entrarle así como de golpe, este de manera ciega. Tien, es importante entender cuáles son los problemas que puedes tener con un algoritmo. Este, por eso decía, si puedes hacer PCA, te, posiblemente va a ser mejor porque es más sencillo. Entonces va a tener menos hay menos lugares donde te puedes, como, este, autoilusionar. Entonces vamos a, lo voy a enseñar un poco. Umap. Si googlean Umap Per, este, este, es una página que hizo un colega, este, en Google, en el equipo de Per, este, y tiene visualizaciones interactivas para que de hecho puedan construir como su intuición de cómo funciona Umap y cómo cambia los datos. Entonces esto lo pueden seguir. Otra técnica que pueden encontrar es Disney. Este, y si, lo, si le dan clic ahí, lo van a encontrar. Este, algo, ahorita está tomando tiempo. Este, aquí también podemos ver cuánta GPU, cuánto RAM tenemos. Tenemos 12 gigabytes de RAM. Pero ahorita, cuando estábamos aprendiendo transformación, le tomó un rato. Entonces, toma unos minutos. Otra cosa que podemos ver con la estructura de datos que tenemos: este. Ah, bueno, Eduardo Flores dice, entonces los nodos son representados por word or document embeddings. Uh, son document embeddings. Sí. Están usando word 2 Back para construir un, creo que lo que están haciendo es cada palabra hacen Word2Vec y luego hacen una suma o un promedio. Sí. Entonces, hay mejores maneras de hacer eso. Otro, la otra cosa que no hablé son las conexiones del grafo. Entonces es un grafo dirigido. Entonces, esa información está reflejada en receivers y senders. Está este concepto de sender y receiver. Sender es como que voy a mandar un mensaje y receiver es que lo recibo. Entonces, puedes pensar una conexión como, aquí va un paquete de información y te lo voy a mandar. Entonces, una conexión la puedes pensar de esa manera. Y, de hecho, si ves un poco la literatura, Graph Neural Networks no solamente sobre grafos, sino la gente lo ha recontextualizado en el contexto de Message Passing Networks. Entonces, son redes neuronales que se pasan información. Entonces, esto se conecta a problemas de, por ejemplo, de, como de agua, distribución de agua, de donde tienes condiciones y, y, tienes, y puedes pensar como, no, no información, pero de hecho el agua como un fluido. Que va pasando y que tiene que pasar por ciertas conexiones, ¿no? Y solo puede ir en una sola dirección, o la electricidad. Entonces, hay muchas conexiones ahí como interesantes, pero en particular, los senders y receivers son números enteros que nos dicen el índice de la conexión. Entonces, por ejemplo, el, este sender me dice que el nodo 505138 está conectado al nodo. Uh, 15,446. Entonces lo puedes pensar es como que le está citando o le está mandando información. Uh, y uh, Miguel también hace notar que este, este, estos índices sí, este mapean uno a uno. Para cada sender hay un receiver. Si fuera un grafo de dos direcciones, puedo simplemente duplicar y cambiar este. Los, la, los senders y receivers y ya. Entonces, de esa manera puedes tratar problemas sin dirección y con dirección, con el mismo marco teórico. Y, y esta información la vamos a usar en los Graph Networks para mandar y saber cómo pasar la información. Entonces, ya tenemos nuestra matriz de 55,000 nodos, pero dos dimensiones. Vamos a ver el scatterplot. Pues aquí tenemos el color bar, y de hecho, aquí si lo ven. A, 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 a puro ojo pueden ver que hay clusters. O sea, lo que puedes, lo que eso te dice es que el texto ya tiene cierta información que te ayuda a discriminar cosas. Entonces puede ser razonable decir: tal vez con puro texto ya puedo resolver el problema. Tal vez no necesito información de quién cita a quién, sino tal vez ya puedo resolver el problema. Por ejemplo, uh, Computer Science CL, este, ¿qué era eso? Uh, computation and Language Es este clúster en rojo Entonces parece que toda la gente en Computation and Language se cita a sí mismo Y es más una comunidad más uh, Ahí, ¿no? Pero por ejemplo también tenemos Computer Vision Que también es su propio lugar, ¿no? Este, entonces Este clúster te puede dar un poco de idea De cuáles categorías son fáciles También de predecir Y cuáles van a ser más difíciles Si vas a necesitar información del grafo para hacerlo entonces, esta entonces, es una buena herramienta, ¿no? Es un buen ejercicio. Algo que te, posiblemente quieras hacer con eso es hacer Zoom. Entonces, para eso tenemos una, una manera interactiva de visualizarlo. Vamos a usar Altair. Altair es súper chido, pero no puedes hacer, visualizar 50.000 cosas. 5.000 está bien. Entonces vamos a agarrar un random subset. Pero en parte porque lo más importante es que nosotros aprendemos ahorita y, y pensar... Esto nos va a poner a pensar un poco técnicas para atacar el problema. Que tal vez no necesariamente son neural networks. Otra nos va a dar ideas de cómo atacar el problema y meter e incorporar esto dentro de una red neuronal. Entonces, este, es muy buen ejercicio simplemente ponerte a, a pegarte contra la pared con los datos. Entonces, por ejemplo, con esto podemos hacer zoom. Este, y podemos ver el label ID y de qué categoría es. Con un tooltip. Y de hecho, si checan Alter, hay como, puedes como seleccionar cosas, colores, y está súper chido para hacer cosas interactivas. Solo para darles una idea, este, aquí pueden ver un poco como el tipo de este, gráficas interactivas que puedes construir con Alter. Este, ¿Dónde están las este Por ejemplo, este, ahí va. Por ejemplo, puedes tener este dataset interactivo, ¿no? Ah, no se lo dio. Vamos a otro. <laughs> ah, OK. es este, así ah, de hecho, este es uno de mis favoritos. Puedes tener dos grafos do, y puedes seleccionar cosas en uno y ver ver en qué de qué otro lado. Entonces, por ejemplo, si tienes tus Word embeddings de uno y tienes tus document embeddings en el otro, puedes ver un poco la discrepancia entre estos tipos de datos y si te está dando más información o menos. Y, y ¿no? entonces está es muy bueno para construir visualizaciones interactivas. Entonces, chequen in Alter, este Alter para trabajar con Alter tienes que convertir tus datos en pandas dataframe. Entonces, no funciona para todo. Pero es bueno si puedes hacerlo. Este para todo el resto así su pan de cada día es matplotlib y seaborn. Entonces, este, ok, una operación que posiblemente vamos a querer hacer si estamos entrenando sobre grafos, con un graph neural network es conseguir baches. O sea, porque en graph network, en redes neuronales tenemos el concepto de baches, ¿no? Estamos, estamos entrenando redes neuronales con pedazos de datos, porque estamos usando Stochastic Gradient Descent. Entonces, no estamos optimizando sobre todos los datos, sino sobre un conjunto de los datos. Y hay ciertas. Uh, propiedades buenas de una es más rápido, pero también hay propiedades de generalización de aprender en pequeños baches. Entonces, para eso tenemos una librería que se llama Little Ball of Fur. Este, si se meten a la página está como medio cute. Este, Little bar, ar, Ball of Fur, es como un gatito este, y es una librería este para este Es una librería de como, lo puedes pensar como, este, es tu, tu herramienta, este, en inglés es Swiss Army Knife. ¿Cuál es el, el, cu, cu, ah, siempre me pasa esto con, con los conceptos en inglés. ¿Quién dice, qué, cuál es la, cuál es la, cuál es el análogo, cuál es la traducción española de Swiss Army Knife? Navaja suiza. <laughs> sí. Entonces es como la navaja suiza para grafos. Hay muchas maneras que podemos cortar los grafos y, y construir patches, Entonces esto nos da como algoritmos para ampliar los grafos. Entonces, en particular, a nosotros nos interesan los grafos, de, los algoritmos de exploración. Este, entonces, este nos da como esto nos da herramientas para construir para construir subgrafos dentro de grafo que están conectados y que tienen información de conexión. Y esto es importante porque queremos o sea, vamos a querer usar la información de la conectividad, la topología del grafo. Entonces, queremos que nuestros subconjuntos estén conectados para que tengan información que podamos transmitir. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Es todo un campo cómo construir esto y cómo hacerlo mejor. Y obviamente, creo que si tienes un algoritmo muy bueno, vas a conseguir mejores propiedades de generalización. Si puedes conseguir subgrafos que tienen propiedades que representan tus datos que vas a ver en la vida real. Este, entonces, es bueno ponerte a pensar y, y leer un poco. Nosotros vamos a ver Metropolis Hasting Random Walk Sampler. Este, la manera rápida de decirlo es como tienes un grafo, empiezas a hacer un nodo y empiezas a caminar como una caminata aleatoria en, en el grafo y vas recolectando los nodos. Pero esta caminata aleatoria tiene una, propia, una probabilidad a veces de si ¿sí me paso o me voy a otro lado. Este, entonces, hay un artículo que demuestra que este tipo de técnica ayuda para tener subgrafos que son representativos del grafo completo. Entonces, esto nos ayuda para construir un, un, un subgrafo. Aquí tenemos el batch size. Batch size 128. Este, esto lo vamos a hacer. Para, entonces, y esto nos va a dar un batch. Nos va a construir el batch del grafo. Y luego también nos va a dar el batch de la predicción. Entonces, podemos usar esto para un... El for loop para entrenar cosas. Entonces, para darles una idea, vamos a ver uno de estos subgrafos, visualizarlo con, con net, 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 NetworkX. Entonces, por ejemplo, este es uno de los subgrafos. Cada uno de estos nodos es un paper y está coloreado, por como lo vimos hace rato. Y puedes ver que es directo, es, es directed, porque tienes las, las flechitas. Entonces, este, es un poco loco dónde está todo. Este, es un poco difícil como pensar cómo, cómo, cómo entenderlo, pero es importante como hacerlo varias veces. ¿Quieres ver si todos los neighborhoods son diferentes? ¿Quieres cambiar los tamaños? Este, entonces, es importante como tratar de como ver qué hay en los datos, si le puedes sacar algo, porque te va a ayudar a resolver los problemas. Entonces, eso es como se ve un subgraph: eso, es eso es lo que vas a tener en un batch. Este, tenemos una función que nos va a convertir ese batch de NetworkX a un grafo en TensorFlow que se llama GraphTuple. Entonces, esta función nos los convierte de NetworkX a GraphTuple. Tenemos nuestro grafo de entrenamiento, de validación y un batch. Y entonces, esta nos los va a convertir. Entonces, está corriendo. Estamos convirtiendo, estamos pasando nuestros datos al a TensorFlow. Entonces TensorFlow va a estar manejando nuestros NumPy arrays. La ventaja de eso es que si queremos usar el GPU, TensorFlow va a saber cómo pasárselo al GPU. Entonces no tenemos que preocuparnos que de dónde, dónde viven estos datos. Si están en la CPU, la GPU, etc, o en la TPU, esto ya está manejado de manera directa. Este, si quieren indagar qué es este graph tuple para entender un poco cuál es la estructura, si uso X batch esto es el graph tuple. Un tuple es básicamente una colección. Entonces, si te fijas, tiene nodos. Entonces, si pongo nodos, es un tensor de 128 porque fue el tamaño, pero la dimensión es 128 por los wordbacks. Si le pongo edges, no tenemos información en los edges. Entonces, es un, es un, es un vector de ceros, así, súper aburrido. 216 edges, una dimensión. Este, si tuviéramos información, ahí es donde se lo metemos. Tenemos otro concepto que es muy interesante este, y que, que este, Message Passing Neural Networks y GraphNets popularizó de cierta manera, que son los globals. Entonces, son las propiedades globales del grafo. Entonces, en este caso, solo tenemos un número que es cero. Si tuviéramos múltiples grafos, podemos tener múltiples propiedades para los grafos. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es una propiedad global de un grafo? Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de una propiedad global? Alguien puede escribir en el chat. ¿Qué, qué es algo que qué, qué es una propiedad de un grafo? ¿Qué es un número que podemos sacar de un grafo? Componentes conectos sí, pero necesitamos que sean números. El grado de nodo, pero esa es la propiedad de un nodo. Grado máximo si es una propiedad de un grafo. Número de nodos. Hey Jorge Alvarado, yo lo conozco. Sí, número de nodos es una propiedad. Este, entonces, por ejemplo, ah, y por ejemplo Luis Martín dice, si vemos una molécula, cosas que sabemos de la molécula pueden ser propiedades globales del grafo. Diámetro del grafo. Todos, todas las estadísticas que sabemos del grafo, cosas que podemos medir en el grafo, lo podemos meter la información en este grafo. Entonces, si te fijas, tenemos tres tipos de información. Tenemos nodos, tenemos edges, y tenemos el global, que es la información total, del grafo. Y, a, y así como para, para darles una idea, porque estamos yendo hacia esa dirección, y Mariana también dice el número de hojas. Uh, creo que hojas es para uh, árboles, y no todos los grafos son árboles. Pero sí hay manera de convertir grafos en árboles. Puede ser, no estoy seguro. Este, pero entonces tenemos estas tres fuentes de información y la otra cosa es que tenemos la conectividad entonces un grafo así de manera sencilla y general podemos pensar como esta colección de cuatro cosas nodos edges globals y la conectividad que son los sender receiver entonces de manera más general este es el grafo sin meterte a hipergrafos o grafos de múltiples edges o múltiples nodes entonces la librería que vamos a ver de Graph Neural Networks trabaja con este tipo de grafos. Este, y la puedes extender para otros grafos, pero este es el tipo de grafos que vamos a manejar. Y algo que vemos con deep learning es que son maquinarias para construir representaciones. Los embeddings son representaciones de texto. Entonces, cuando construimos representaciones de un grafo, vamos a construir representaciones sobre los nodos, sobre los edges, sobre este los globals, pero no podemos aprender representaciones sobre la conectividad, porque la conectividad es una decisión binaria. Si tienes una conexión o no, es algo binario, entonces no es algo que es fácilmente diferenciable. Hay técnicas para hacerlo diferenciable, pero pues, o sea, es, es muy complicado. Entonces, cuando vamos a optimizar cosas, podemos optimizar estas cosas del grafo. La, la, la conectividad va a tener que ser estática este pero vamos a ver graph networks son muy flexibles entonces podemos trabajar con número de con grafos de número de nodos variables número de edges variables número de globales variables entonces es, todo está hecho para que funcione de esa manera y lo último que vamos a hacer es vamos a aplanar nuestros datos de predicción para que solo sea un vector de números esto lo vamos a ver por qué en un rato. Entonces vamos a empezar con el primer graph neural network. Es un graph neural network trivial porque no vamos a usar conectividad. Le vamos a meter los nodos pas y por un multi layer perceptron y vamos a hacer una decisión con eso ya. Eso, eso es nuestra predicción. Tenemos esas funciones de utilidad que nos ayudan para imprimir modelos. Entonces, este, y uh, ju justo antes de empezar toda esta parte, creo que un, una gráfica que nos ayuda a, a visualizar esto es en GraphNets, es justamente esta imagen. Este, esto, en esta anotación de GraphNets, la E son los edges. Son las conexiones, los B son los vertex o los nodos, y la U son los, la información global del grafo. Entonces, aquí te enseña todos los tipos de información que podemos tener, pero en particular esta imagen es la que queremos ver. Vamos a ver si podemos hacerle zoom. Entonces, en particular, esto es, la, eh, esto es, esto es lo que vamos a querer ver. Este. Y, y, y este, si logran entender esta imagen, después de mucho tiempo, van a entender justamente cómo funciona este rollo de los graph neural networks. Pero, este, básicamente aquí vamos, podemos ver de manera explícita tres fuentes de información: la información global, la información de los nodos y la información de los vértices. Y por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a transformar la información de los nodos a nuevos nodos y lo vamos a hacer con una transformación que se llama phi de b, o sea phi sobre nodos. ¿Qué, qué transformación? Los nodos son vectores. ¿Qué transformación podemos hacer para transformar este, vectores? Entonces, esa es pregunta para todos. ¿Qué qué algoritmo podemos hacer para aprender, para transformar vectores a nuevos vectores? Transformaciones lineales, sí. ¿Qué más? Transformación lineal son buenas? ¿Qué más? Una red neuronal. Entonces, la transformación lineal y unas funciones de activación, ¿no? Y ya metes el sándwich. Este, entonces, básicamente, cada vez que viene una FI, es esencialmente una red neuronal. Puede ser una red recurrente, puedes... hay muchos tipos de transformaciones que pueden meter ahí. Entonces, aquí es donde se vuelve como un zoológico y donde puedes realmente como innovar y crear nuevas metodologías en las diferentes, en nuevos tipos de operaciones y también nuevos flujos de información. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a pasar nuestros nodos por una transformación lineal, una función de activación, transformación lineal, función de activación y esto nos va a dar nuevos vectores. ¿Qué podemos usar para predicción? Entonces. Vamos a ver. Entonces, eso va a ser nuestro algoritmo. Para esto necesitamos nuestra transformación. Y para la transformación, tenemos esta función que se llama Make MLP model, que nos hace una función este, multi-layer perceptron. Entonces, es un perceptrón. Entonces es este. Entonces, con, este, con, con Sonnet, con esta parte podemos crear múltiples layers. Podemos controlar el tamaño de la información. Y el número de layers. Lo que vamos a agregar es, vamos a agregar un layer norm. Porque esta es una transformación por otra transformación por otra transformación. Este, es muy posible que la información explote. Si tienes muchas transformaciones. Entonces, la gente ha encontrado que usando transformaciones que te regularizan un poco los datos, te ayuda a controlar esa explosión. Y que nos va a ayudar cuando estamos optimizando el modelo. Este, para grafos no tiene tanto sentido usar batch norm porque este, los batches son de diferentes variables, número de nodos y edges. Entonces, lo, el número de edges va a estar cambiando, este, aunque nuestro número de nodos es fijo. Entonces, este, no conviene tener batch, batch norm porque depende de las estadísticas de los batches. Pero algo que podemos usar es layer norm, que es que, no, que nos normaliza la regula, las activaciones de los layers. Entonces, es como el batch norm, pero para activaciones. Si quieren tener una idea geométrica de cómo se comparan estos. Uh, déjalo, busco. Creo que era. ¿No? Era. Aquí está. Esto es un, una comparativa. Si estamos pensando en una imagen donde la primera dimensión es un batch y luego width y height. Batch norm se dedica a, una, a, una, a un eje de la información. Layer Norm se fija más en la imagen. También lo puedes hacer sobre instancias y también sobre grupos. Entonces, mucha gente se ha inventado diferentes tipos de normalizar datos. Entonces, para Graphical Networks, yo recomendaría Layer Norm. Uh, no, no está en el material, pero si lo buscan es groupnorm. Aquí lo copio. Este, pero pueden hacer un pull request al GitHub y así todo el mundo lo puede tener en un lugar centralizado. Entonces, así. Sáquense sus pull requests. Este, y si estamos haciendo predicción, algo que queremos hacer es agregarle un layer de li lineal al final para tener una predicción. Entonces está este argumento opcional que nos agrega una capa lineal a la cabeza. Entonces construimos una lista de layers y luego lo metemos en nuestro modelo secuencial. Y por ejemplo, aquí le podemos meter los nodos. Y. No los transforma. Entonces, aquí, nos, aquí construimos un modelo con Sonnet. Entonces, con esto ya está, tenemos el Multilayer Perceptron. Entonces, por eso está bonito Sonnet, porque es como muy minimal y como transparente. Entonces, con esto ya tenemos un Multilayer Perceptron de dos layers, 32, de dimensión 32. Empezamos en 128. Entonces, hacemos el mapeo de 128 a 32. Tenemos un, un uh, concepto de payas de 32. Y luego ya mapamos 32 a 32 y tenemos el layer norm de este, las estadísticas. Si le agregamos una cabeza de seis dimensiones, por ejemplo, este, tenemos un, una capa lineal extra al final que va de 32 a 6. Y de esa manera pueden calcular el número de, de parámetros, ¿no? O sea, solo multiplican 128 por 32. Lo suman con 32, 32 por 32, y esto te va a dar el número de parámetros que para la transformación. Entonces, en particular, esta transformación tiene 5000 parámetros, que de hecho es bastante poquito, comparado con las así cosas gigantescas que hay ahorita. Y comparado con GPT-3, que tiene cientos de billones. Este, este. ¿Cuántos? Si queremos hacer una, un modelo para predicción. De nuestras 10 clases, ¿cuál es la, la dimensionalidad de la cabeza que necesitamos? De la última capa. Entonces, pregunta. 10. Ya. Yeah, este, sí. Nomás no para checar que están despiertos. Ok, ya está. Entonces, esto ya nos da nuestra información. Lo que vamos a crear es un Graph Network independiente. Lo que quiere decir es que estos tienes. Los sources de información para los nodos, los edges y los globales, pero no ves nada de información de adyacencia. Como no me interesa trabajar en los edges o los globales, solo tengo que darle un modelo, una función para construir modelos para los nodos. Entonces, por ejemplo, uso lo mismo que tenía hace rato. 32, dos capas y la predicción al final. Entonces... Aunque esto es un multilayer perceptron, lo estamos metiendo en el contexto de un graph neural network. Entonces, esto ya es un graph neural network. Puede, puede, puede verse muy sencillo, pero eso ya es un graph neural network. Este, y con los mismos número de parámetros que tenemos acá arriba. Entonces, la única distinción por qué es un graph neural network y así como que la definición porque es un graph neural network es... Una manera de pensar graph neural network es una red neuronal que tiene de input un grafo y te saca un, out, un grafo. Entonces, una red neuronal te saca, le metes un vector y te saca un vector. Un graph neural network te mete un grafo y te saca un grafo. Obviamente no es tan interesante ahorita porque no estamos usando la, la información de adyacencia, pero ya es un graph neural network de manera técnica. Entonces, para ver, para que me... Igual dicen, pues, está, está chido, pero yo no te creo, ¿eh? Yo, ¿Dónde está el grafo? Entonces, podemos sacar el output. Entonces, para que vean que sí, 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 cierto, este le metemos un batch y nos debe de regresar un grafo que es un batch, pero ya transformado con nuestras nuevas transformaciones. Entonces, si ponemos out, el output es un grafo. Es un graph tuple. Y los nodos ahora son de 10 dimensiones. Todos los nodos ya se han transformado a 10 dimensiones. Este, cuando entrenamos, vamos a entrenar los parámetros de estas transformaciones. Y entonces, estas transformaciones van a darnos mejores decisiones. Y estas 10 dimensiones nos van a dar las probabilidades de que, esa de que esos números este, este, per pertenecen a una clase o no. Entonces, redes neuronales. Así como, solo para resumir, redes neuronales nos dan las típicas mortal layer perceptron, toman un vector de entrada y un vector de salida. Y tal vez no pensando de manera biológica, pero piensa las redes neuronales como transformaciones lineales parametrizadas y, optimiza, y que, que puedes optimizar con descenso de gradiente. Este, obviamente hay funciones de activación, ¿no? Entonces, pero lo importante es que son transformaciones parametrizadas. Este, una pregunta general, y esta es muy buena pregunta. De hecho, esto es como de, lo, de, lo, de las cosas que es muy importante tener en cuenta cuando estamos usando Graph Neural Networks. En general, ¿hay garantías que los grafos isomorfos son mapeados por la red neuronal al mismo resultado? ¿Una red neuronal? No. Porque no tiene esas simetrías metidas en la arquitectura. ¿Un Graph Neural Network? Sí. Un graph neural network está construido específicamente para preservar este las las la, la, la... entonces y eh, es una idea complicada pero la razón la, por la que podemos hacerlo es que todas las operaciones del graph neural network son invariantes bajo permutación entonces cuando yo permuto el número el orden de los nodos es la misma operación. Entonces, si yo le doy el mismo grafo y permuto los nodos, te va a dar el mismo resultado. Ahorita es obvio, porque le estamos metiendo, este, este simplemente, porque simplemente estamos pasando, transformando los datos. Este, y, y cada uno de los nodos es independiente. Pero ahorita vamos a ver, cuando ya metemos adyacencia, que tienes que escoger diferentes operaciones que te preservan esta transformación. Si quieren indagar un poco más, y esto es así, esto salió un paper el año pasado justamente indagando sobre estas cosas. Este, está el paper de Jean, uh, Graph Isomorphism Network. Y hay un paper que también se llama Are Graph Neural Networks Powerful? Y justamente si van a NeurIPS, van a ver que hay un workshop de permutation y sets. O sea, ahorita es un tema de investigación actual. ¿Cómo haces...? Redes neuronales o deep learning sobre este sets, o sea cosas que no tienen orden o este y que preservan o operaciones que son que preservan estas isometrías. Entonces es un grafo y le pueden sacar los nodos, le pueden sacar los edges, pueden sacar lo que quieran. Entonces ahora cómo entrenamos esto, cómo entrenamos este modelo. Para esto vamos a decir cuántas iteraciones queremos entrenar. Le vamos a sacar un optimizador. Vamos a dar Adam, pero pueden usar su favorito. Si quieren usar a los optimizadores más del estado de arte, les recomiendo checar TensorFlow Addons. Entonces, TensorFlow Addons tiene como las cosas más como... este Es un GitHub repo de contribuciones de la comunidad. Típicamente son cosas que son... De cierta manera populares y también, este, este ¿cómo se llama? Y también han sido publicados. Entonces, si me meto a TensorFlow add y me busco los optimizadores, este aquí hay como los nuevos optimizadores: está Novograd, está Rectified add está Moving Averages. O sea, todo lo que necesitas para optimizar lo puedes encontrar ahí. Si no, también te armas tu propio ciclo de optimización, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer. La otra cosa que necesitamos es una métrica y la métrica simplemente para entender si nos está yendo bien o mal. Necesitamos una manera humana de entender si estamos mejorando o empeorando y para eso vamos a usar accuracy. Entonces, básicamente vamos a ver si predigo el label correcto. Lo otro que vamos a hacer es una función de pérdida. La función de pérdida es justamente sobre qué queremos este, este, optimizar. Entonces, lo que queremos optimizar es... Category, categorical cross entropy como mis índices están este como mis índices de mis propiedades están este ¿cuál es la palabra? este están flatten este, este como son uno dimensionales Puedo usar sparse categorical. Este. Flatten vectorizados. Aplanados, ya. Yeah. Entonces, este, si, si no fueran aplanados, si fueran one hot encoded, pueden quitar la parte sparse. Lo que necesito es decir, ¿cómo voy a hacer predicción? Entonces, para eso tengo mi forward pass. Le meto una, una X y me saca una X. Y, la, y mi predicción van a ser los nodos. Y ya. O sea, yo puedo sacar los componentes que quiero y rotarlos como quiero con, con este framework. Tengo, este... También tengo una función que me va a dar estadísticas. Tengo labels de verdad y tengo node logits. Y básicamente puedo hacer... Uh, me va a calcular la función de pérdida y el accuracy para esos. Entonces, ya con esto, tienes un algoritmo para entrenar. Pero va a salir una. Tenemos estadísticas. La parte de entrenamiento, que está chido porque es súper corto, es esto. Eso es todo el código para entrenar. Y es muy transparente porque ahí tenemos. Si quieres hacer cirugía sobre los gradientes, los tienes ahí directo. Este, una propiedad de los Graph Neural Networks es que este, si el input es un grafo, el output es un grafo, el gradiente ¿qué creen que va a ser. ¿Qué creen que va a ser el gradiente. ¿De qué forma va a ser el gradiente? Sí, es un grafo. Sí, entonces el gradiente también va a ser un grafo. Este, no, de hecho, no he estado trabajando con la plasianos. Tenemos nuestro gradiente, va a tener la forma del, del grafo. Entonces, si quieres hacer. In, Uh, si quieres investigar cómo hacer atribución sobre grafos o crear modelos interpretativos de grafos, puedes usar el gradiente. Obviamente puedes hacer otras cosas también, ¿no? Entonces, aquí nos, aquí tenemos, conseguimos la predicción, la metemos por nuestra función de pérdida, conseguimos el gradiente la función de pérdida con respecto a las variables de entrenamiento de nuestro graph que nos da un gradiente. Si le hacen print al gradiente es un graph tuple. Este, y aquí aplicamos el gradiente a las variables de entrenamiento. Entonces, esto es como todo, todo el proceso. Entonces, lo que estamos haciendo es le metemos datos, haces una predicción, comparas qué tanto se parece esta predicción a los datos de verdad. Esto te va a dar una función de pérdida, un loss. Podemos calcular la derivada de la función de pérdida con respecto a los parámetros de la, de la red neuronal que nos va a dar un gradiente y podemos mover nuestro optimizador en la dirección del gradiente para, para optimizar y updatear nuestros parámetros. Entonces, esto es lo que está pasando y le decimos cuántas iteraciones queremos hacer. Sacamos estadísticas en el train set y también en la validación y así se ve. Y va a ser súper rápido. Son 5.000 este... Ah, algo pasó. Ah, no corrí el optimizador. Uh. Entonces va a ser súper rápido porque solo tenemos que aprender 5000 números. Estamos optimizando 5000 parámetros. Entonces, la, el accuracy es 0.13 sin información de conectividad. Si, si nuestro modelo fuera aleatorio, tenemos tal vez 10% de probabilidad de. Eh, un baseline aleatorio puede ser posiblemente 0.1, entonces no, no está muy bien. Este, obviamente si cambian la arquitectura, si le cambian cosas al modelo y cómo entrenan, creo que pueden subirlo. Y si lo entrenan más tiempo. Este, tampoco les enseñé cómo meter los baches aquí. Este, aquí estoy metiendo todo el grafo completo. Este, pero puedes hacerlo por baches cuando tu grafo es demasiado grande. Y usas justamente las técnicas que teníamos arriba. Entonces, este, queremos ver un poco cómo se ve el entrenamiento. La función de pérdidas es terrible. O sea, esto es en escala logarítmica: 10 a la 11. Este, pero eso también es porque tenemos uh, categorical cross entropy. Este, y el accuracy: o sea, si te fijas, está mejorando. Entonces, posiblemente no a necesitas a entrenar más. Tal vez tienes que hacer tu capa más profunda. Hay muchas cosas que puedes hacer. Y eso los invito a que este, se pongan a jugar un poco con eso. Este, así deícale una tarde, así se toman un café, un té o su bebida favorita, y, y así, a trabajarle y, 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 y subir esos números. Entonces, este, este tenemos media hora y nomás nos queda el componente de un Graph no Network ya adyacencia. Y no va a ser muy, este, y es muy parecido. Entonces, este, GraphNet, de cierta manera, es como una plataforma muy este, como elegante, en el sentido que es muy minimal, pero también este, te permite construir GraphNet de manera muy rápida, este, sin tanto código, pero tampoco escondiendo cosas, ¿no? Los gradientes los estamos parchando nosotros directamente, el entrenamiento, el for loop, todo eso lo estamos haciendo nosotros. Este, entonces, lo que vamos a hacer para un graph network y esto solo es un ejemplo, uh, graph network tiene estos módulos y entonces tiene el graph network. Este no es independiente, la información sí se pasa. Entonces, para darles una idea de cómo se pasa, vamos a regresar a esta imagen que teníamos y es un poco complicado. Nosotros estamos trabajando en en un, en un blog post que va, de hecho, a tener estas cosas interactivas para explicar. Pero, este, pero tal vez va a estar listo en unos dos o tres meses. Entonces, no van a poder velorito Pero entonces, vamos a, vamos a seguir un orden de operaciones. Este, y hay algo que tener en mente: esta es solo una manera de tener un graphical network. Hay muchísimas maneras de hacerlos. Entonces, tengo tres fuentes de información: los globales, los nodos y los edges. Primero, Obdateo los edges, pero los edges van a recibir información de los nodos y de los globales. Entonces tengo una red neuronal que usa información de los nodos. Para cada edge, para cada conexión, me busco los nodos que están conectados. Y voy a aprender una representación vectorial de esos edges que está condicionado en los nodos. Sí. Este, y en la información global de los grafos. Entonces, lo padre es que estás usando información contextual de los nodos, pero también información contextual de todo el grafo. Entonces, si estás aprendiendo una representación del grafo, tienes la capacidad de aprender un poco los grafos. Bueno, sabes que de hecho tengo un GIF que, que, que hice para un blog post que creo que va a, va a clarificar esta idea de un graph network mejor. Y es para el contexto de moléculas, pero vamos a verlo. Entonces. Sí, me la creen que una molécula la podemos convertir en un grafo, ¿no? Y de hecho, una molécula, este tenemos información en los nodos, que es como la carga atómica, y tenemos información en los edges, que es, por ejemplo, el tipo de enlace. Entonces, conseguimos toda esta información y esto lo convertimos en vectores. Ah, esto no se ve completo. Ahí está. Entonces, este, sí, entonces. Tenemos nuestro, nuestra molécula, un objeto de la vida real, y lo convertimos en un gente matemático abstracto, un grafo. Entonces, todas estas cosas vienen de, de, de datos relacionales. Y ahora lo que vamos a tener para un layer y lo que se llama un graph convolution network es para cada vértice, y en este particular me voy a enfocar en este vértice. Voy a agarrar todos los vecinos y me voy a agarrar toda la información de los vecinos. Entonces, este nodo en particular tiene cuatro veci tres vecinos y así mismo. Entonces, tengo cuatro vectores. Tengo que combinar estos vectores donde el orden de los factores no altera el producto. Entonces, una manera de hacer eso es con, con este, operaciones que son invariantes bajo permutación. ¿Qué operación este, es invariante bajo permutación? Alguien tiene una, una idea? Son operaciones sencillas. La suma, o sea, la ventaja de la suma es que, por ejemplo, si le doy cinco cosas, puedo sumarlos en cualquier orden y está bien. Si tengo cuatro cosas, este, y si lo piensas, la suma va de un número variable de entradas y te regresa un solo número. Entonces, tenemos un número variable de vectores y te regresa un solo vector. Entonces, hay otras maneras más inteligentes de cómo crear este, operaciones invariantes bajo permutación, pero las más generales y más normales que vas a encontrar es la suma, eh, promedio, max, min, multiplicación. Nadie, usa, nadie usa multiplicación porque explota. este, Porque tienes efectos multiplicativos, ¿no? Si tienes un 2, luego un 2 y luego un 2. Y tienes ocho, si todos tus nodos tienen números 2 y este, y tienes cinco nodos, es 2 a las 5, entonces el número explota rápido. Entonces, eh, el, el, los números que consigues, entonces una suma es por lo general más estable. Este, y la gente ha estudiado por qué, qué operaciones son más expresivas. Este, entonces, básicamente sumamos todos, nos da un nuevo vector y lo pasamos por una transformación en este caso la transformación va a ser el multi-layer perceptron que vimos hace rato. Puede ser dos, dos layers y luego layer norm. Y esto nos va a dar una nueva representación, un nuevo vector que va, que va a actualizar un nuevo grafo. Entonces esto, esto es como... Esto es, si, si algo tienen que entender de Graph en el Networks es esto. esto es, ahí, está como el, ahí está como la magia. Entonces este, así... Sáquense su cafecito y quédense viendo ese GIF como 10 minutos. Este, y algo que ayuda mucho es: trata de hablar con gente, ¿no? O sea, trata de platicarlo y, y justamente vas a tener como ese diálogo interno donde vas a tratar de como convencerte, pero también como clarificar tus propias ideas de cómo es. Entonces, ¿cómo se ve todo el problema y todo el pipeline para predicción? O sea, esto solo es un layer. Tenemos múltiples layers. Empezamos con una molécula, la convertimos en un grafo y tenemos un layer que conecta a otro layer que conecta a otro layer. Y por ejemplo, si queremos conseguir una representación vectorial de todo el grafo, ya con la nueva con, como todo está siendo optimizado, podemos sumar todos los nodos. Y esto va a ser una suma de vectores y me va a dar un nuevo vector que representa el grafo entero y lo puedo pasar por el multilayer perceptron y ya me da una predicción. Esa es una manera de construir todo el pipeline. Entonces, tenemos los layers y tener cuantos quieras. La ventaja, la, la ventaja de los layers es que, si te fijas, por la operación que habíamos visto, cuando tienes un layer, solo alcanzas a ver la información a, una, a distancia de uno. Entonces, si tenemos tres layers tu nodo va a ver toda la información a una distancia de 3. Si tienes 4 layers, vas a ver información a, a distancia de 4. Este, entonces, el número de layers di, te dice qué tanto, a qué distancia estás viendo información. Y también te ayuda porque si estás entrenando sobre subgrafos, te permite como, como hacerlo computacionalmente rentable. Sí. Entonces, de hecho, por eso la gente llama Graph Convolution Networks, porque es como una operación de convolución donde te vas sobre un nodo, luego el otro, luego otro. Lo único diferente es que con imágenes, este, pues, o sea, siempre tienes el mismo número de, de edges, pero aquí es variable. Entonces, realmente tienes que pensar cómo transformar esa información de manera correcta, que son operaciones invariantes bajo permutación. Hay un teorema que te dice que si tienes una transformación que no es invariante, por ejemplo, este multi-layer perceptron, pero es independiente sobre cada uno de los objetos y lo haces composición con la permutación, invariante bajo permutación, todavía va a ser invariante bajo permutación. Entonces, o sea, la suma y transformaciones optimizables y parametrizables es cómo construyes todas estas cosas. Este, hay maneras de contextualizar Graph Neural Networks en el contexto de Attention Networks. Este, puedes ver Transformers como un caso particular de Graph Neural Networks para grafos bipartite. bipartite. Este, si se meten a GraphNets, van a ver muchos ejemplos de modelos ya implementados. Entonces, nomás para darles un sabor. Aquí en GraphNets, voy a meter. Entonces, ahorita estamos viendo el modelo general. Pero tal vez dice: ¿Sabes qué? Yo quiero este, un grafo que usa atención. Entonces quiero un grafo que utiliza un mecanismo de atención. Este, entonces aquí podemos ver los bloques que están hechos. Tienen un Interaction Network. Y por eso está padre, porque si te fijas, el Interaction Network es. O sea, el 70% de todo el código es puro documentación. De hecho, la manera donde implementan algoritmos aquí. O sea. Entonces puedes implementar algoritmos de manera muy compacto. El Relation Network es este. Este. Uy, ¿qué pasó? Este. Creo que el Relation Network es el que tiene atención. No. El Graph Network, el que estamos usando, que es como el, el más, más avanzado, es justamente esto. Tenemos el bloque de edges, de luego de nodos y luego de globales. El Graph Independent es este. este. El Deep Set está implementado, pero el, el, está la Self Attention Network. Entonces, si quieren un grafo que usa Multi-Headed Self Attention, acá, si quieren apantallar gente, ahí lo pueden encontrar. Este, entonces, este, entonces, hay muchas cosas ya, ya, que ya pueden utilizar de cajón y que pueden componer y pueden acá ponerse a, a, a pensar sus propios modelos. Entonces, lo que toma de entrada el GraphNet Network, el GraphNet, es un modelo para updatear los edges, para updatear los nodos y para updatear los globales. Entonces, para cada uno le voy a dar el mismo componente, así. Uh, créate un modelo de dos layers con 32 dimensiones. Obviamente, si lo hicieran bien, hacen el hiperparámetro, se ponen a tunear los parámetros de acuerdo al problema. Tengo tres layers. Como un graph, como un graph no network, te en, toma de entrada un grafo y te regresa un grafo, los puedes componer, porque es como grafo adentro, grafo adentro, grafo adentro, grafo adentro. Entonces, al graph independent, que va a hacer la predicción, simplemente le doy el grafo que me llega de salida del otro y los pongo de manera secuencial. Entonces, aquí los compongo de manera secuencial. Tengo que darle un ejemplo al grafo para que, se, para que el, la red neuronal aprenda cuáles son los datos de entrada y aprenda a crear la memoria que necesitas para tenerlo, para poder correrlo. Entonces, este, si corro esto, vas a ver que el número de parámetros es mucho más grande.